de la afición que se celebrará desde el 21 de octubre hasta el 30 del mismo mes. Con esta iniciativa no queremos más que resaltar la importancia de nuestra afición, porque al final todo lo que se hace o se logra en esta entidad tiene sentido por la pasión, que ponen nuestros aficionados, nuestra gente. Estamos en una época de cambios constantes porque la globalización de los mercados impone una realidad que no siempre es fácil conjugar el papel con de los aficionados y el nuestro, el de siempre, con el global, en el que aspiramos a captar para crecer de forma internacional. Y en esta tesitura, lo que sí puede tener claro el sevillismo es que este Consejo de Administración que presido no olvidaremos, sino todo lo contrario, nuestras raíces, que son las que nos han hecho grandes y las que nos han afianzado en la historia. No podemos olvidarnos jamás de dónde venimos, porque todo lo que somos, lo somos por nuestra hinchada. Como bien hemos mencionado, llega la semana grande de nuestra afición. Esa afición que realmente es la que nos hace diferentes en el crecimiento, diferentes en la actualidad, diferentes en el futuro, y algo que queremos mantener a toda costa. Es la esencia de este club, la esencia de nuestro escudo. Le vamos a presentar toda una batería de acciones, numerosas acciones que vamos a desarrollar durante algo más de una semana. Y las diferentes actividades que vamos a desarrollar para que la afición esté cada vez más cerca de la entidad, cada vez más cerca de nuestro presidente, cada vez más cerca de nuestro departamento técnico, de los jugadores, de todos los escalafones, del primer equipo, del Sevilla Atlético, del Sevilla Fútbol Club Femenino, de la cantera, para que sepan realmente y conozcan mucho más sobre todos nosotros.